momento me pasa siempre. Cuando le empezamos a pintar, me entran un poco las dudas. Pero bueno, ya le tenemos por dentro, vamos a darle la última mano por fuera y nada, vamos a ver qué tal queda. Luego ya le empezaremos con los detalles y ahí es donde ya podéis opinar. De momento, quietos, Quietos para. Bueno, ya por fin le tenemos pintado. Después de 3 botes de pintura, casi 500 euros entre pinturas, lijas y demás, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Sí que es cierto que lo hemos tenido que repetir 3 veces porque no acababa de quedar bien. Sí que, por ejemplo, los brillos los tenemos controlados, los mates también, pero este que era satinado era muy complicado. Es tan fina la pintura porque va muy diluida que le ibas dando y empezaba a llorar, entonces al final hemos tenido que repetir. A mí personalmente me parece que ha quedado muy bien, ahora falta sacarle fuera, empezar con los remates en negro brillo y nada, a ver qué tal va quedando. Así que nada, vamos a por ahí. Que el naranja a mí me parece que está quedando espectacular. Le estamos combinando con el negro brillo. Bueno, ya veis que le hemos ido pintando las molduras que veamos así pues, por los costados, las manillas y todo eso. Y está quedando bastante bien. Entonces vamos a probar con el techo. Con el techo que le tenemos arriba, que le vamos a meter luego, ya le pintaremos. Y vamos a arriesgarnos con el capó. A mí los capós negros no es que es una cosa que me guste, pero creo que le puede combinar muy bien con el tema de la estética adelante. Lo vais a ver todo, el capó, el techo negro, con el tema de los faros, los embellecedores de los faros en negro. Yo creo que va a quedar bien y como aquí estamos para probar, pues nada, vamos a ver qué tal queda.